Hola Osvaldo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Sí, Osvaldo, tu micro. Ahora sí. Sí, perfecto. Son cosas que pasan. Hoy día me ha Sí, pasado muchas veces. No hay seguro, me problema. imagino, sí. Osvaldo, te dejo para que puedas desarrollar tu conferencia sobre la geometría sagrada. Sí, ¿Sí? permíteme compartir. Sí, claro. Gracias. Entonces, bien, hoy quisiera co compartir con ustedes, en primer lugar, muy buenas noches a todos los que estén conectados. Un gusto poder compartir estos breves minutos sobre un tema tan interesante como es la geometría sagrada. Quisiera empezar diciéndoles que a muchas personas el mismo término geometría sagrada les resulta un poco intimidante, ¿no? Por la palabra geometría, ¿no? Porque de pronto por ahí vuelven a aflorar nuestros traumas del colegio, o el famoso teorema de Pitágoras y todas esas cosas que nos enseñaron mal en el colegio y que por lo tanto nos quedaron como casi traumas, ¿no? Entonces, realmente la geometría sagrada no es, digamos, ni la función, ni el objetivo volver a traumatizarnos como en el colegio, sino simplemente ofrecer una visión, una propuesta que nos permita comprender que existe un lenguaje, ¿no? Que es precisamente la geometría sagrada, que es un lenguaje que nos permite relacionar las cosas, ¿sí? No son simples formas ni simples números, creo que es el arte de la relación, es el arte de relacionar las cosas. Entonces, la geometría sagrada como tal, ¿no? Es un término que simplemente que se ha heredado de tradiciones esotéricas, por ejemplo, y que también se ha conocido en otras culturas y en otros tiempos. Obviamente no se llamaba geometría sagrada. Inclusive aquí en el Perú, en donde es obvio que existía un gran conocimiento astronómico y un gran conocimiento constructivo y una cosmovisión muy rica, que es la cosmovisión andina, muy probablemente, estoy casi completamente seguro por los indicios, por los estudios, los análisis que yo mismo he hecho, que también se conocía, obviamente, en sus propios términos, ¿no? Pero básicamente lo que la geometría sagrada quiere compartir con todos es entenderla como un lenguaje, ¿no? El lenguaje de la relación, les decía, ¿no? Como un lenguaje universal también. También podríamos llamarla un metalenguaje, ya que con la geometría sagrada, al tener este lenguaje, tú puedes interpretar muchas escenas, muchos aspectos, muchos periodos de la historia de la humanidad, ¿no? Muchas obras también, ¿no? O sea, si tú tienes el lenguaje, obviamente podrás hacer una interpretación adecuada. Y yo creo que ese lenguaje de la geometría sagrada no solamente está presente como ejemplos en la Gran Pirámide de Egipto o los templos de Egipto, o está presente en las catedrales góticas de Europa y está presente también en construcciones megalíticas como las de Stonehenge en Inglaterra o en Europa mismo, hay muchas, ¿no? Está presente también en América, ¿no? En las obras arquitectónicas que nosotros tenemos aquí. También tiene una relación directa con la geometría sagrada, porque básicamente, vuelvo a repetir, ¿no? Este gran lenguaje, que es el lenguaje de la geometría sagrada, lo que pretende, lo que quiere compartir con todos es conocer ese lenguaje para relacionar, como les decía, relacionar todo, literalmente, todo. Porque la geometría está presente en todo. Simplemente mira a tu alrededor y todo es geometría. Como decían los antiguos griegos, Dios geometriza. ¿Sí?
Por eso, este lenguaje tan potente, además, ¿no? Nos puede ayudar a reinterpretar la historia, reinterpretar la intención detrás de estas obras. Nos puede ayudar a reinterpretar la filosofía y la práctica, ¿no? De muchos personajes famosos a lo largo de la historia, porque nos va a dar una nueva dimensión, nos va a dar una nueva perspectiva de lo que es en realidad, de esa búsqueda trascendente, de esa voz interior que siempre está esperando encontrar, ¿no? Encontrar, sobre todo ahora en estos momentos en los que estamos sometidos a esta situación, ¿no? Y en donde necesitamos referentes, sobre todo, ¿no? Referentes que nos ayuden a empoderarnos, a recuperar nuestro poder, a recuperar nuestra humanidad. Y creo que la geometría sagrada lo puede hacer muy bien. De hecho, lo hace muy bien, ¿no? Estos ejemplos que les he dado son simplemente las obras que han quedado, que fueron construidas utilizando este mismo lenguaje, el lenguaje de la geometría sagrada, en Europa, en América, en Asia, en África, en todas partes. Siempre existe, o ha existido a lo largo de la historia, esta natural búsqueda por la trascendencia, búsqueda por tratar de saber, descubrir, interpretar correctamente cuál es el lugar del ser humano en el mundo, cuál es el lugar del ser humano en el universo, para qué estamos aquí, cuál es nuestro propósito dentro de la inmensa absurdidad del tiempo presente y todas las situaciones, ¿no? que nos presenta, ¿no? O sea, la intrascendencia absoluta de la vida moderna, ¿no es cierto? Los medios, el consumismo, el individualismo, la separatividad, el miedo, ¿no? Todo eso, obviamente, no es realmente el propósito de un ser consciente como el ser humano, ¿no? En un medio tan inmenso como es el universo, ¿no? Es decir, cuando tú comienzas a analizar todas aquellas condiciones que han permitido que se dé la vida consciente en la Tierra, te vas dando cuenta de que existe un orden detrás. La palabra griega cosmos. Cosmos significa orden. Entonces, ese orden, ¿no? Es aquello que el universo permite para que se manifieste la vida consciente en la Tierra, ¿no? Vuelvo a repetir, cuando tú comienzas a analizar en más profundidad cómo es que se estabilizó el sistema solar, el tipo de órbita que tiene la Tierra respecto al Sol, el tipo de Sol que tenemos, nuestro satélite natural, la Luna, y toda esta elementos que están presentes para que se haya dado la vida en este planeta, ¿no? Es, creo, una forma en la que el propio universo, esta superinteligencia, ¿no? Que permite las condiciones necesarias para que se dé la vida consciente en la Tierra, es la forma en la que esta superinteligencia, el universo, o como lo queramos llamar, divinidad, ser supremo, inteligencia suprema, Dios, diosa, ¿no? Da igual el término, simplemente creo que es la forma en la que este mismo macroorganismo, esta superinteligencia, es aquella que se está conociendo a sí misma a través de su obra, o sea, a través de nosotros, porque cada uno de nosotros es un universo en sí mismo, ¿no? Es un universo o un reflejo del universo también, un espejo del universo, ¿no? Como algunos dicen, vivimos en una realidad llena de espejos, en donde todos terminamos siendo espejos de todo. Y entonces, creo que la geometría sagrada, en ese contexto, en esa realidad, nos puede servir mucho, porque nos empodera, nos da el poder de la interpretación, de la relación, nos da el poder del verbo, es decir, de la utilización correcta de las formas, de los números, para entender cómo funciona esta inmensa mecánica celeste a todo nivel, desde los planos más sutiles, energéticos, hasta los planos más densos de la materia, ¿no? Y también me gustaría contarles una historia. Precisamente la historia tiene relación con la imagen que se está viendo allí, ¿no?
Sucede que esta imagen es muy interesante, ¿no? Porque es una imagen que tomó la sonda Voyager. La sonda Voyager fue un proyecto muy interesante de observación del sistema solar, y esta sonda, que ustedes están viendo ahí al lado izquierdo, fue lanzada el 5 de septiembre de 1977 desde Cabo Cañaveral, con la esperanza de que viajase por el sistema solar. Y mientras más se iba alejando de la Tierra, fuese enviando imágenes, fuese enviando información. Y un 14 de febrero, ¿no?, de 1990, la sonda Voyager, 13 años después de su lanzamiento, o sea, ya tenía 13 años de viaje a través del sistema solar, apunta nuevamente y por última vez sus cámaras hacia la zona donde está la Tierra y realiza una última fotografía y envía una última fotografía, que es la que se está viendo en la imagen, ¿no? Entonces, esta última imagen, ya cuando esta sonda se está aproximando a los límites exteriores de nuestro sistema solar, fue enviada a una distancia de 6.000 millones de kilómetros. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, ¿qué se ve en esa imagen? Se ve como una línea blanca, se ve un círculo rojo a propósito y se ve un puntito de un azul pálido. Bueno, ese puntito somos nosotros. Ese puntito que se ve ahí es la Tierra. Entonces, esta imagen nos invita también a la reflexión. ¿Por qué? Porque miren lo insignificante que somos. Simplemente a esa escala, 6.000 millones de kilómetros, nos vemos de esa forma. 6.000 millones de kilómetros no es absolutamente nada en las dimensiones y escalas del universo. Imagínense lo insignificantes que somos como tamaño. Y sin embargo, es en ese punto azul, la Tierra, nuestra casa, nuestra única casa, además, en donde todos nosotros, los que nos encontramos en este momento, hemos nacido en ese punto azul, es en donde nuestros padres nos engendraron y se enamoraron y nos engendraron, y así nuestros abuelos, y así y para atrás. ¿Sí? Es en ese mismo punto donde ha surgido toda la historia que conocemos. En ese pequeño punto azul es donde han surgido todas las religiones del mundo, todos los más grandes imperios, que en su momento me imagino, llenos de orgullo, pensaron que iban a ser eternos, y sin embargo, la historia demostró que todo es temporal. En ese punto es donde han surgido las más grandes obras literarias, obras de pintura y de toda clase de arte. Toda la música es que nosotros conocemos se ha compuesto en ese punto azul. De tal manera que todo esto me parece que en primer lugar nos debería entregar un mensaje de profunda humildad, ¿no? Es decir, imagínense, en las escalas del universo, nosotros prácticamente somos como un grano de arena en una inmensa playa, infinita. Entonces, sin embargo, estamos en este momento compartiendo este momento y por lo tanto, este regalo del universo que es el de la conciencia puede ser, debe ser integrado en cada uno de los seres humanos, porque aparte de sentir un profundo respeto también, ya que somos tan pequeñitos, ¿no? También debería obligarnos a enfocarnos en aquello que realmente es importante en nuestra vida. El tiempo es breve, la vida es breve. Y por lo tanto creo que el lenguaje de la geometría sagrada nos puede ayudar a entender mejor, comprender mejor, no tanto como hechos anecdóticos o históricos que simplemente terminan siendo referenciales, sino que terminen despertando en cada uno de nosotros esa voz interior que es la voz hombres y mujeres tienen
que enlaza con el buscador o buscadora, ¿no? De ese algo que añoramos encontrar, ese conocimiento que nos ayude a empoderarnos y ubicarnos mejor para saber qué es lo que hacemos en este planeta, cuál es el destino, cuál es el potencial que tiene el ser humano. Y de tal manera que entonces este lenguaje, que es la geometría sagrada, nos puede ayudar muy mucho a lograr ese objetivo. Entonces, básicamente es ese el mensaje que tiene la geometría sagrada, ¿no? Es el mensaje, es el lenguaje universal que busca la comprensión de lo que son principios puros. No estamos hablando de ningún concepto religioso, sectario. Los principios puros son simplemente, independientemente de quién los observe, quién los interprete. ¿Sí? Los principios puros son, por ejemplo, que la vida atrae la vida, el orden atrae el orden. De tal manera que, siendo este lenguaje de la geometría sagrada, un lenguaje que relaciona las cosas, pero también ordena las cosas, logra ese famoso cosmos en las cosas que nosotros nos enfoquemos, las cosas que nosotros hagamos, recuperando nuestra posición también en el propio universo, que es una manera en la que nosotros nos podemos comunicar con nosotros mismos en primer lugar, nuestros semejantes y también con otras formas de vida, otras dimensiones, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que quería compartir con ustedes respecto a la geometría sagrada, ¿no? Suena un poco difícil, pero no es nada difícil. Es un conocimiento totalmente accesible a cualquier persona. Es un conocimiento accesible para cualquier persona que tenga un mínimo de interés en saber, ¿no? Sobre qué hay detrás del conocimiento o qué está más allá también de este conocimiento, ¿no? Y de tal manera que creo, por experiencia propia, que ese conocimiento también es muy interesante porque se puede aplicar o se le puede dar aplicación en muchos aspectos de la vida, de nuestra vida. Tiene una aplicación en uno mismo, en primer lugar, permitiéndonos conocer este lenguaje que es muy descondicionante, ¿no? Que comienza a quitar esas capas, ¿no? Que existen en todas las personas, como capas de cebolla, para llegar al centro, para llegar al corazón realmente, ¿no? Tiene aplicación, como hemos mencionado hace un momento, con la arquitectura. Hay, a lo largo del mundo hay muchas obras que tienen una relación directa con la geometría sagrada. La arquitectura, la terapia también, el propio conocimiento del ser humano también en sus proporciones, es decir, en sus relaciones geométricas y sus proporciones geométricas, tiene una profunda relación con la geometría como lenguaje. Y de tal manera que esa es mi contribución, digamos, por llamarlo de alguna manera, o compartir estos breves minutos de tiempo respecto a este poderoso lenguaje que sí es la geometría sagrada, ¿no? Entonces, nada, aquí estamos. Muchísimas gracias, Osvaldo. Ah, mira, justo Pam me está comentando que tienes hasta las 8 de la noche, así que puedes como que redondear un poquito más tu conferencia. Ah, caramba. Sí. Ya, muy bien, muy bien. Ya. Bueno, entonces, a ver, permítame, por favor, discúlpeme. Bueno, decíamos que nosotros estamos rodeados de formas y de números, pero realmente cuando tú tienes el lenguaje, que en este caso es la propuesta de la geometría sagrada, tú puedes darle forma, darle interpretación, ¿no? A todo lo que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, lo que yo les decía es eso, ¿no? ¿Qué es la geometría sagrada? Un lenguaje universal que nos permite interpretar la realidad. Busca la comprensión de los principios puros de la vida, ¿no? O sea, los principios puros son, independientemente de todo, o sea, son
Por eso yo les decía, no es un tema religioso, no es un tema sectario, simplemente son válidos estos principios puros aquí en la Tierra como en cualquier lugar del universo también, ¿no? Por lo tanto, la geometría sagrada no es impositiva, no es sectaria, ¿no? Y consideramos que es el perfecto marco conceptual para comprender qué somos y a dónde vamos desde la total libertad individual y el respeto absoluto también al camino de cada uno. Y respecto a lo que es sagrado, seguramente, si hiciéramos una encuesta, ¿no? Habría pues 1000 conceptos de lo que es sagrado, ¿no? Todos esos conceptos, todas esas manifestaciones de lo que es sagrado, todas son correctas. Todas son correctas. Desde nuestra posición, desde la geometría sagrada, para nosotros lo que es sagrado es lo que es autosustentable en el tiempo y en el espacio. ¿Qué es suficientemente autosustentable en el tiempo y en el espacio? O sea, que se sustenta a sí mismo, que se manifiesta a sí mismo permanentemente. Obviamente estamos hablando de la naturaleza, sí, estamos hablando de la vida misma también, ¿no? El universo también, ¿no? Entonces, esta capacidad autosustentable, ¿no es cierto?, de estar siempre permanentemente conectada a la energía, fuerza y sentido de la vida, es lo que es para nosotros sagrado. Y por lo tanto, todo aquello que contribuye a entender mejor esto, lo que es sagrado, también entra dentro de la misma categoría de concepto, ¿no es cierto? Todo aquello que contribuya a esto, ¿no? También, voy a avanzar un poquito porque esta es la presentación de la formación en geometría sagrada, pero quería enseñarles cómo la naturaleza, por ejemplo, ustedes ven aquí, y si quieren lo pueden hacer perfectamente, tómense el trabajo, ¿no es cierto?, de ver la cantidad de pétalos que tienen las flores. Es como, tómatelo como un ejercicio simplemente. Vamos a contar los pétalos que tienen las flores. Y te vas a dar cuenta que siempre son números muy definidos. Es decir, por ejemplo, estas flores tienen 2 pétalos, estas tienen 3, estas tienen 8, la de la derecha, y 5, la de la izquierda, en la parte inferior. Aquí también hay 5. Hay una predominancia, ¿no? El tema de las flores con 5 pétalos. Hay una predominancia pentagonal, digamos. Entonces, todos estos números, ¿sí? Todos estos números que hemos visto acá, 2, 3, 5, 8, etcétera, etcétera, pertenecen, ¿no? Pero esto simplemente es un ejemplo, ¿no? A esa famosa secuencia Fibonacci, ¿ya? Y una secuencia que introdujo este matemático italiano, ¿no? En el siglo XII, que seguramente él aprendió de matemáticos árabes, seguramente, y que es una secuencia muy definida, o sea, es una secuencia, digamos que empieza en 0 y sigue con el número 1 y así el número siguiente simplemente surge de sumar los dos anteriores, ¿no? 0 más 1, 1, 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 2, 5, 5 más 3, 8 y así vamos avanzando infinitamente. Pero cada uno, esos números que hemos visto no coinciden con el número de pétalos de las flores, o sea, 2, 3, 5, 8, así. Hay algunos que tienen 3, ¿eh? Hay una predominancia de 5 pétalos, pero eso da igual. Aquí solamente les estoy dando un ejemplo de cómo puedes tener el lenguaje, puedes interpretar, ¿no?, esta superinteligencia, esta manifestación de la naturaleza, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Por qué? O sea, ¿por qué la secuencia Fibonacci está muy presente en la naturaleza? No solamente en el número de pétalos de las flores, sino también en cómo se ramifican las plantas, cómo se ramifican los árboles, etcétera, etcétera. Siempre Fibonacci, ¿sí? Entonces, la geometría sagrada, al hacernos entender estas cosas, ¿no es cierto?, al hacernos entender estas relaciones, también nos está reconectando con nosotros mismos, porque nosotros mismos somos la naturaleza, nosotros mismos somos parte de la naturaleza. Desgraciadamente, por una cuestión cultural, ha habido, ¿no?, sobre todo en los últimos siglos, una tendencia a separarnos, ¿no?, de la naturaleza. Un poco la mentalidad occidental tiende a hacernos creer separados de la naturaleza, pero
En realidad no estamos separados de nada, ¿no es cierto? Somos de la naturaleza también, ¿no? Afortunadamente nosotros también tenemos, digamos, ese salvavidas de conocimiento y de reconexión con la naturaleza, que es nuestras tradiciones más ancestrales muy presentes en nuestro país, por ejemplo, que es la cosmovisión andina. Y la cosmovisión andina es muy clara, es muy efectiva en darnos ese mensaje, ¿no? El mensaje de unidad, ¿no? En ese mensaje de hacernos entender que todo, absolutamente todo, ¿no es cierto?, tiene vida, tiene energía, digamos, energía de vida, todo, absolutamente, alrededor nuestro, las piedras, inclusive todo, las piedras, los ríos, los. Entonces, esta visión, este acercamiento hacia la realidad más íntimamente relacionado con la naturaleza, es también muy complementaria de estos principios estoy mencionando, ¿no? Esto, por ejemplo, ¿no? Simplemente le estoy dando un ejemplo a través de esta famosa secuencia y la cantidad de pétalos que tienen las flores. Ustedes lo pueden comprobar. Fíjense la cantidad de pétalos que tienen las flores, ¿no? Y entonces, a eso me refiero también con la capacidad de la geometría sagrada, que es como lo que relaciona, ¿no? Estamos relacionando un concepto aritmético, estamos relacionando historia de un matemático italiano del siglo XII, ¿no? Y estamos relacionando algo que tiene y algo que tú puedes encontrar directamente en la naturaleza. Por eso es también el arte, la geometría sagrada, el arte de la relación, ¿no? El arte de la relación. Al ser el arte de la relación, lo que nos permite es expandir, ¿no?, nuestro concepto, nuestra mente, nuestro sistema de creencias, y todo se expande infinitamente porque obviamente estamos entendiendo y estamos comprendiendo el lenguaje. Y el lenguaje de la geometría sagrada, vuelvo a repetir, es aplicable en muchas cosas, en la vida, en tu propia vida, a nivel terapéutico, arquitectónico, energético, etcétera, etcétera. O sea, tiene todos estos niveles de significación y es de alguna manera el poderío que tiene la geometría sagrada, ¿no? Es, la verdad, impresionante el nivel de cuestiones que uno puede encontrar y que uno puede ver en digamos, un curso o una formación de geometría sagrada para entender el porqué de las cosas también, ¿no? Entonces, ahora sí, creo que ¿no? Ok, Osvaldo, mira, justo he estado revisando la página web y tienes una pregunta de Amparo Quiroga. ¿Quieres saber si la geometría sagrada tiene una relación con la numerología? Sí tiene una relación con la numerología, pero no es numerología. O sea, la numerología es la interpretación de los números, ¿sí? Y hay 20.000 libros de numerología, ¿no? O sea, le vamos a dar 20.000 interpretaciones a los números. Yo creo que la geometría sagrada el valor de la geometría sagrada es que el que conoce la geometría sagrada vas a integrar tanto este lenguaje dentro tuyo que tú vas a hacer tu propia numerología. ¿Entiendes? Y vas a interpretar desde un punto de vista muchísimo más amplio el significado o el símbolo, el simbolismo de los números, ¿no? Eso. Ok, Osvaldo, muchísimas gracias.